Dios mío, tú eres minero. Oh, 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 oh. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Celebramos la Eucaristía en el segundo domingo del tiempo de Adviento. Hoy también es el 4 de diciembre y es la festividad de Santa Bárbara, patrona de la minería. Por eso, pues, bienvenidos todos, señor alcalde, miembro de la Corporación Municipal, presidente y componentes de la Junta Directiva, y todos los miembros de la Orden de los Caballeros de Santa Bárbara. Hoy, en el marco del domingo, segundo de Adviento, por eso ahora, pues, vamos a encender esta segunda vela. Yo siempre, los niños que hay en la iglesia, acercaos, os ponéis como el otro día, y os ponéis aquí abajo y veis cómo vamos a encender la vela. Decíamos que son cuatro velas, son los cuatro domingos que hay en el tiempo de Adviento hasta la Navidad. Vamos a encender hoy la segunda. Acercaos y así, poneros así delante, abajo, sin subir al escalón. Ven, ven. Viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, no permitas que cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, lo impidan los afanes terrenales, para que aprendiendo la sabiduría celestial, podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Juzgará a los pobres con justicia. Sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra, pero golpeará violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será ceñido de su cintura, y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pacerán juntos, un muchacho será su pastor. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas. El león como el buey comerá paja. El niño de pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente. Y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera de la espina. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor como las aguas forman el mar. Aquel día la raíz de Jesé será elevada como enseña de los pueblos.
se volverán hacia ellas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija tu pueblo por justicia a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, domine de mar a mar el gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para la enseñanza nuestra, a fin de que a través de nuestra paciencia y del consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos según Cristo Jesús. De este modo, unánimes, a una voz glorificaréis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, acogeos mutuamente como Cristo se acogió para la gloria de Dios. Es decir, Cristo se hizo servidor de la circuncisión en atención a la fidelidad de Dios para llevar al cumplimiento las promesas hechas a los patriarcas y en cuanto a los gentiles para que glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por eso te alabaré entre los gentiles y cantaré para tu nombre. Palabra de Dios. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que lo bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando: tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijo de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el viento en la mano, aventará su barba, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Pues igual que el pueblo de Israel necesitaba escuchar la predicación de Juan para prepararse a recibir al Mesías, pues así hoy los cristianos necesitamos escuchar la predicación de la Iglesia
para prepararnos al nacimiento del Salvador, a celebrar la Navidad. Y la Iglesia, por eso necesitamos este Adviento. El Adviento es el que nos ayuda, pues decía, ponían siempre los ejemplos que ponían el pueblo de Israel, un pueblo de agricultores, ponían ejemplos muy ilustrativos que a ellos todos entendían. Nosotros ya nos cuesta más trabajo, pero quizás sabéis mejor que yo, tampoco entiendo yo mucho de agricultura, pero que en las eras se ponía pues un día de viento, los días de viento era cuando los agricultores pues, se echaban hacia arriba para que el viento se llevara la paja, que no servía y caía el grano para separar el trigo de la paja, ¿verdad? Pues así, esto es lo que hace este tiempo de Adviento con nosotros, con los cristianos, ayudarnos a separar. ¿Y cuál es el patrón para separar? Necesitamos separar en nuestra vida lo que es paja y lo que es trigo. Pues el patrón es el niño Jesús. Es lo que vamos a celebrar, para eso nos preparamos. El patrón es el niño Jesús. Todo, por eso este Adviento viene a ayudarme a decir, todo lo que en mi vida no se asemeja al niño Jesús, ese Dios que nace en un establo, en un pesebre, Dios que entra en la historia en lo más desvalido que hay, que es un recién nacido. Y ese niño viene a dar la vida, viene a hacer la voluntad de Dios, viene a cumplir una misión que era de salvar, y cómo dando la vida en la humildad, en la sencillez, haciéndose el último, lavando los pies a los apóstoles, por todo lo que en mi vida no se parece a eso, lo que es orgullo, que no hay quien me tosa, porque creo mejor que nadie, lo que es soberbia, que estoy siendo un escalón por encima de todo, todos hacen mal las cosas, yo sí las hago bien. Sé cómo las tienen que hacer todo, todo lo que es envidia, todo lo que es juzgar al otro, este por qué me ha mirado, este por qué me ha dicho esto, esta por qué me ha... Pues todo lo que no se asemeja al niño Jesús, pues viene este tiempo de Adviento, es como hacían los agricultores, la luz de arriba es paja para que se lo lleve el viento. Y el Señor nos invita, Juan, a la conversión es darnos cuenta de que vamos mal, de que eso no está bien en mi vida, que no lo quiero para mí, que me hace daño, que el pecado me hace daño. Volverme al Señor, volverme al que me puede ayudar, que es Jesucristo, que es que nace y viene a nacer en mi corazón, a hacer Navidad conmigo, para que en mí ya no esté eso, sino que se quede el trigo, ese trigo que se parte, el que está hecho el pan de la Eucaristía, que es el mismo Jesucristo que se entrega, que se da, para que yo también pueda dar, me pueda entregar, pueda perdonar y pueda servir a Dios y al prójimo. Pues por eso necesitamos el Adviento. Si hoy nos damos cuenta de que hay tantas cosas en nuestra vida que necesitamos aventar, pues nos volvemos al Señor para que el Señor nos ayude, porque nosotros solos no podemos. No podemos salir de ese juicio, no podemos salir de ese pecado. Ese es el cambio de mentalidad, esa es la conversión. Buscar al Señor, que Él nos ayude, que nos ayuda pues aquí en la iglesia, escuchando la palabra, celebrando la Eucaristía, confesando los pecados, llevando la vida cristiana. Ese es el cambio de mentalidad. Es el Señor el que nos lo da, que nos ayuda, pero necesitamos verlo, Señor, para decirle, ven, Señor, que es el canto del Adviento, ven a mi vida para que pueda separar el trigo de la paja, lo que no se asemeja a tu imagen, que pueda desecharlo, porque no lo quiero, porque me hace daño, y que puedas venir tú y llenarme de tu amor para que yo pueda amar así. Esto es lo que vivió Santa Bárbara y por lo que murió Santa Bárbara y no quiso renunciar a su fe. Ella y tantos mártires también actuales, ahora en la iglesia y en el mundo, pues que hoy en nuestro corazón sea ese grito de Adviento. Ven, Señor, a mi vida, ayúdame a separar lo que no se asemeja al niño Jesús, a tu Hijo Jesucristo, y con tu gracia poder vivir el poder del trigo, que es el amor, el perdón y la misericordia. Nos ponemos aquí. Los niños, si queréis coger la cartilla, vamos a rezar el Credo, que es la oración que viene ahí a la derecha, debajo del icono de la Virgen. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Dios y de Dios, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo,
Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios, por la Iglesia precursora de Cristo como Juan Bautista, para que prepare los caminos del Señor allí donde apenas ha llegado el anuncio de su venida. Roguemos al Señor. Rogamos hoy. Por los que nos gobiernan, para que lo hagan siempre con leyes justas para todos, roguemos al Señor. Rogamos hoy. Por los enfermos y todos los que sufren, para que puedan experimentar en su vida el consuelo de Dios, roguemos al Señor. Por la ciudad de la Unión, por todos cuantos en ella habitamos, por los unionenses que están fuera, también por Santa Bárbara, patrona de la minería, por todas las personas relacionadas con la minería de la Unión que ya han pasado a la gloria del Padre. Roguemos al Señor. Por nuestra parroquia, por todas las comunidades cristianas, para que sepamos acogernos mutuamente como Cristo mismo nos acoge, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que nos prometes en Cristo la realización de todos nuestros anhelos, escucha nuestras súplicas. Pues además nos sentaremos, pero es aquellos que vais a hacer la procesión de las ofrendas por los utensilios mineros, podéis acercaros a cogerlos y pedirlo.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude compasivo en nuestra ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual debe ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed todos de él, porque esto es el cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, y también lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad, bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto con conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Manuel, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todas las personas relacionadas con la minería de la Unión que han fallecido, todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar las alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos y los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios el reino de Dios, Padre, gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Daos fraternalmente. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Thank you.
Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, Señor, que por la participación en este sacramento nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Los niños, atentos, ahora cuando yo diga salís y cogéis el dibujo que está, pues en el otro que decía el Evangelio, está San Juan predicando, veréis que el vestido que llevaba era la piel de camello. Pero una cosa, la semana que viene a la misa que vengáis, como sea el tercer domingo de Adviento, vamos a bendecir quien quiera que se traiga la figurita del niño Jesús que tenga en casa, la del Belén o que tenga en la habitación, porque vamos a bendecir la figura. Esto es una tradición romana que hace, ya se está extendiendo, que hace el Papa. El tercer domingo de Adviento van todos los niños de Roma a la plaza de San Pedro y bendice las figuritas del niño Jesús. Entonces ya se está extendiendo y nosotros también la hacemos aquí. Entonces, los que queráis, próximo domingo, sábado, la misa que vengáis, traer una figura que la vamos a ver. Salid ya y coger el libro. Adelante. Esta semana recordad que no tenemos catequesis. Ya a la otra. También un par de avisos. Hace dos años el señor obispo quiso que se hiciera una campaña para ayudar a las religiosas que están al frente de la casa cuna de Sucina. Estas religiosas se dedican a acoger mujeres embarazadas en tiempo de exclusión, en tiempo de abortar, no tienen medios, las acogen en su casa, las cuidan todo ese tiempo del embarazo y también después cuando ha nacido el niño, pues también cogen madres que están con niños recién nacidos y que no tienen quien las acoja. Entonces el señor obispo quiere que otra vez, pues para ser presente, para que se conozca la labor de estas religiosas, pues que se vuelva a hacer esa campaña de vender una figura del niño Jesús. Nosotros nos han mandado una caja. Eso, la parroquia no tiene ningún beneficio, hacemos el favor, el beneficio es para ayudar a este fin, a la casa cuna de Sucina. Pero lo importante es, el señor mismo quiere que se conozca esta labor. Entonces, uno dice, pues yo ya lo compré, a lo mejor tienes que hacer un regalo, dice, pues mira, me viene bien para hacer un regalo. Quien quiera, mientras quede, pues en la sacristía está, cualquier día podéis pasar y también en el Garmanzal también tiene. Si faltan aquí, si no quieres guardar para lanzar, también hay. Entonces, simplemente que lo tenéis en cuenta. Y ya la segunda cosa es que los jóvenes de la parroquia, algunos están haciendo actividades, porque hay la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra este año en Lisboa, en agosto, con el Papa, pues hacen actividades para sufragarse, ayudarse. Hoy han hecho un campeonato de fulbito en el pabellón de Roche y van a hacer allí una paella y esas cosas. Pero algunos. Después de la misa ponen como un pequeño mercadillo con cosas de Navidad, chucherías para los críos y velas de San Deolof. Los veréis al salir, que se vais a quedar con este. Y ya está, os doy la bendición. Después de la bendición, la misa habrá acabado, pero quien quiera esperarse, nos acercaremos a la capilla de Santa Bárbara a honrarla, a incensarla, y allí se hará el último canto. Santa Bárbara, que es la de la minería, porque ya bendiga y proteja a la ciudad de la Unión, que a la que tanto progreso, también sufrimiento, pero progreso y desarrollo trajo la minería. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Nos acercamos. Antonio, a ver si salgo con el flequillo ahora. Oremos. Oh Dios, nos alegras hoy con la conmemoración anual de Santa Bárbara. Concede la ayuda de sus méritos a cuantos hemos sido iluminados con el ejemplo de su virginidad y fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
ahí te pedí. ¿Qué es eso? ¡Papá! Viva, llena de ilusión por celebrar este día. Hoy vamos a hacer
somos menos y sois vosotros los que estáis manteniendo esta ilusión. Desde el Ayuntamiento, con este sencillo acto, lo único que queremos es homenajear a todos los que están en el teatro, a todas aquellas personas que están en la compañía, en este caso, se me envía su nombre. Muchísimas gracias. Fernando, nos vamos. María la tiene aquí, ¿vale? Ah, vosotros también. Ahora ya van sin carrete, José. Los caballeros ya la tarde de la presidenta de la Asociación
este acto cultural que siempre solemos celebrar y que organiza la asociación por este día de celebración de Santa Bárbara, que es nuestra patrona de la minería y que es la patrona de nuestra orden, que todos queremos con el corazón. Como siempre solemos hacer este día, siempre se hace la entrega de insignia de oro a aquellos caballeros que han cumplido 25 años de forma ininterrumpida y que han cumplido fielmente con los marcados en nuestros estatutos. Cierto es que este año no tenemos a ningún caballero que haya cumplido esos 25 años, pero sí que queremos destacar la figura del caballero que es Fermín López Martínez, que por motivos personales, cuando era su momento para hacer la entrega de esta medalla, no pudo asistir. Entonces, hoy vamos a aprovechar este momento para hacerle entrega de esa insignia de oro de la Asociación de los Caballeros de Santa Bárbara. Por eso, por favor, Carlos, si puedes subir para hacer... Y Fermín, por favor, si puedes subir también. Este año el acto cultural consiste en la conferencia denominada La crisis minera un siglo después, análisis y reflexiones, que va a ser desarrollada a cargo de don Francisco José Franco Fernández. Voy a hacer una breve presentación del ponente, indicar que el cronista oficial de Cartagena, correspondiente a la Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia, profesor tutor de la UNED de Cartagena, licenciado en Geografía e Historia, doctor en Antropología, licenciado en Derecho, vocal de la Asociación Regional de Cronistas. Y es autor de numerosas publicaciones de historia moderna y contemporánea, centrado de forma especial sus investigaciones en la historia de España entre las dos repúblicas y el exilio español en México. Ha publicado dos libros sobre la Unión, denominados República, Guerra y Exilio, Antonio Ross y la Generación del 27, La Unión y Cartagena, 1931-1936, El Sueño Modernista. Pues, don Francisco, muchísimas gracias por su colaboración y todo suyo. Encantado. Bueno, estoy encantado de estar en la Unión. Muchas gracias a Carlos sobre todo y a todos vosotros por escucharme. Muchas gracias por la invitación. De verdad, Carlos, te lo agradezco de corazón. Es un honor estar aquí. Bueno, vamos a ver. Yo no soy de la Unión. No nací en la Unión. No he vivido en la Unión ni he tenido mucho recorrido de pisar la Unión. Pero las personas son de donde se sienten, ¿no? Y de donde le dicen que eres, ¿no? Mi abuelo hace 100 años, justo en estas fechas que estamos recordando, que vamos a recordar hoy, hizo servicio militar aquí en la Unión, no sé dónde, pero hizo servicio militar aquí, y vivió una coyuntura que vivieron en la época de Primo de Rivera, que fue un programa para facilitar que personas, trabajadores de la Unión, pudieran acceder a viviendas en los nietos. Entonces mi abuelo, no sé cómo ni de qué manera, accedió a una de estas concesiones de 90 años, de las que están en la al principio de la lengua de la vaca. Y muchas gracias. No quería tocar nada porque tengo mala mano. Y bueno, y entonces nosotros, mi familia veraneó desde esa época, desde el año 26 veraneó en Los Nietos, y luego yo ya pues, conocí la casa de Islas Menores. La casa de Islas Menores, en los años 60, éramos 10 familias, 12 familias, y mi madre me dijo, tú has nacido en Murcia, pero la segunda vez naciste en La Unión, porque tuve una meningitis
y entonces un doctor insigne, que han sido cuatro generaciones de doctores, el doctor Viviente, que era vecino, don Enrique Viviente, que todavía vive y es una auténtica gloria. Bueno, os puedo decir que una de las personas que más saben de esta pandemia que hemos tenido es él, porque vivió los años 50 algo muy parecido aquí en La Unión, mucho más localizado, porque no era la época de los transportes que hay hoy en día y tal, y fue algo muy localizado, pero él ha escrito y ha conferenciado diciendo muchas cosas que podían pasar con esta pandemia, y efectivamente es un sabio, es un gran hombre. Y bueno, él fue una cosa muy surrealista, porque dijo que había que trasladarme, me trajeron aquí en La Unión, y la persona que me trajo fue un nazi que vivía ahí escondido en una casita cerca, y en un deportivo me trajeron, y me, si no me salvaron la vida, pues me salvaron de estar pues un poco más tonto de lo que ya, de la que ya soy. Y bueno, por eso yo siempre he tenido con La Unión algo especial. He estado 20 años investigando con gente, haciendo cosas, y por eso pues, siempre que estoy aquí, las pocas veces que vengo aquí, las pocas veces que tengo el honor de ser invitado, pues estoy como en mi casa. Bueno, voy a contar algunas cosillas de la Sierra Minera, algún análisis, algunas reflexiones que espero pues nos lleven a entender lo que es La Unión actualmente, ¿no? Que tenemos que conocer el pasado por el presente y el presente por el pasado. Y nos vamos a ir a principios del siglo XX, donde La Unión pues había estrenado el título de ciudad, tenía una serie de lugares estratégicos de administración, y bueno, también se confirma una cosa, una tendencia que está ahí, explica muchísimo de la historia de La Unión, que es que muchos empresarios mineros fijan su residencia en Cartagena, con lo cual el poder político, el poder económico, ahora redundaremos en esto, pues está concentrado allí, ¿no? Hay un alcalde para mí esencial, que es Jacinto Conesa, un hombre muy concienciado con los problemas de la ciudad, algunas cosas que habían, como las fiestas. Y bueno, La Unión era un sitio que, a pesar del esplendor que vivió a final de siglo, las enfermedades formaban parte de la vida cotidiana, porque yo voy a lanzar hoy la idea de que la crisis minera tiene mucho que ver con una crisis vírica, con una crisis de enfermedades. Estamos realmente los investigadores pensando por lo que esta pandemia nos ha aportado, que las grandes crisis económicas como las que hemos tenido en el 2008 no vacían las ciudades. Madrid no se vació en el 2008 con la gran crisis económica, sin embargo, sí la vacían los virus, y cuando ves que muere un vecino, muere un amigo, se te ha muerto un hijo, la gente se mueve movida por ese miedo, ¿no? Bueno, ya de por sí, a principios del siglo XX, antes de las crisis de la Primera Guerra Mundial y de la gripe y todo, era un sitio que las enfermedades era algo que estaba ahí. Había una elevada mortalidad. Se crea en esta época la policía de mina. No pensemos que hace 100 años no existía una administración, no existía una estructura vital, que sí la existía, diferente, pero sí la existía. Y aparecen instituciones de tipo asistencial, como la Cruz Roja, el Centro Instructivo de Obreros, la Cocina Económica, y sobre todo lo que aparece en esta época, del final del 19 y principio del 20, es una arquitectura de tipo modernista, que siempre que adorna a La Unión, y bueno, una serie de centros, un esplendor de algunas viviendas de las calles Mayor y Real, que contrasta con muchas casas que hay. Se conforma el carácter y la cultura de la comarca, el trobo, hecho arte por Marín, cante minero, con una serie de personajes, entre los que destaca el Rojo del Alpargatero. Es el momento en el que se construye toda la estructura del cante que conocemos hoy en día, con todos los palos, ¿no? Muy interesante la cantidad de prensa que ha habido en La Unión, tantos periódicos, ¿no? Yo destacaría El Pueblo, el diario de la tarde, donde escribían alcaldes como Pedro Ros y Jacinto Conesa, políticos como la familia Maestre, como Juan de la Cielva, pedagogos como Enrique Martínez, el padre de la escuela graduada de Cartagena, intelectuales de fuera como Costa Unamuno, y reivindicar a Juan Puyol. Juan Puyol es una persona que yo creo que La Unión no le ha rendido el tributo que le tiene que rendir. Es un autor considerado de lo mejorcito que había en España en ese tiempo. Bueno, este era el diario.
Bueno, acto de tipo cultural interesantísimo, la presencia de María de Maeztu, la hermana de Ramiro, la madre de la pedagogía moderna en España, la fundación de los Cegar, por los Cegarra de la editorial Levante, sobre todo Andrés Cegarra, que también es una figura muy interesante, y escuelas muy, muy variadas, escuelas públicas, escuelas subvencionadas, y luego colegios conocidísimos, como el de un insigne pedagogo, como fue Paco Ross, una de las personas del Magisterio Nacional mejores de este tiempo, ¿no? Estas son algunas de las escuelas, y ese es el maestro Paco Ross, murió en México. Bueno, una serie de cambios sociales, económicos y culturales, y cuando viene todo el problema, la marcha hacia la modernidad parecía imparable. Y curiosamente, la Primera Guerra Mundial, que fue una gran oportunidad para países neutrales, pues aquí hay una serie de circunstancias, puesto que se encarecen las materias primas, la electricidad, el carbón, y luego hay una cosa poco estudiada, pero sí sabida, que es que en Cartagena las exportaciones son muy complicadas porque los submarinos alemanes están a pie de bocana. Los submarinos alemanes están destruyendo incluso barcos neutrales y están impidiendo exportaciones no solo de minerales, sino de muchos productos. Es una cosa que, siguiendo los estudios de las compañías de seguros inglesas, se da uno cuenta del desastre que hubo, y eso es algo muy, muy importante. Bueno, 1919 es el año clave. La Primera Guerra Mundial fue desaprovechada. Se produce un cierre de empresa y un desempleo del 70%, el mercado de minerales se contrae, hay una histórica sequía y luego después la destrucción de la inundación del año 19, que afecta mucho a Cartagena, pero también a la Unión, se destroza la carretera, el cementerio, el tren minero, con lo cual pues podemos imaginar, el tren minero salían todos los minerales por ahí, entonces eso va a ser una catástrofe añadida, ¿no? Hay unas peticiones de los productores mineros, encabezados por José Maestre, el tema de los impuestos, que es que graban la producción y deberían grabar los beneficios, la normalización de la producción, de cosas básicas, de maquinaria, de materias primas, la fabricación de cestos, los precios que se fijan en destino, el tema de los explosivos, que no termina de solucionarse, y bueno, una de las cosas que propone José Maestre, antes de que en Italia y en España se crearan los sindicatos verticales, la creación de comisiones mixtas. Esa es la primera vez que se habla en España de sindicatos verticales, se hizo en la Unión y lo hizo José Maestre. Bueno, la miseria, la extrema pobreza, y sobre todo, pues todo empieza con la epidemia de tifus, pero lo que se va a producir en 1919 en la Unión es un colapso médico, con paludismo, viruela, sarampión, escarlatina, difteria, cólera, tuberculosis, meningitis, sífilis, hemorragia, bueno, de todo tipo de cuestiones, pero sobre todo la gripe. La gripe invade las trincheras en la Primera Guerra Mundial, pero las minas son lo mismo. La humedad es el caldo de cultivo, es el sitio donde la gripe pues pega, y pega muy, muy fuerte. Hay un gran despliegue médico. Hay muchas cosas que tendremos que aprender de cómo se organizó el tema médico. Los de hace 100 años no eran tontos, buscaban el mar y buscaban determinadas cosas. Ha sido un gran despliegue médico en Algar, en La Unión, en el Llano. Y los médicos, este Enrique Viviente es la segunda generación de los vivientes. El primero vino de San Pedro. El segundo es este, el tercero, el que he dicho antes. Y hay un cuarto que de nuestra edad. Y bueno, los grandes médicos de ese tiempo, también el farmacéutico José Páez, y sobre todo, muy importante, la habilitación de hospitalidos de campaña, los lazaretos. Los lazaretos, los hospitales tienen que estar al aire libre. Tienen que organizarse al aire libre, y eso lo hicieron muy bien. Y luego, sobre todo, la coordinación del cierre de las escuelas. Era una sociedad acostumbrada a las pandemias, y entonces sabían moverse en ese terreno mejor que nosotros. El Hospital de la Unión, y bueno, también, bueno, pues la vida sigue, hay una realidad lúdico-festiva. El Viernes Santo, la Semana Santa, el Carnaval, que se celebra muchísimo, el Corpus, bueno, había una serie de fiestas en ese tiempo, el teatro, los espectáculos, hay una compañía que actuaba siempre, que era la de Wilfrediani, que era el mayor espectáculo circense que había en el mundo en ese momento, venía a la Unión con frecuencia, pero detrás hay una explosiva realidad socioeconómica,
los sucesos de marzo del 16, con 7 fallecidos, con 16 obreros heridos, pues marca un antes y un después en las relaciones socioeconómicas. Y, por tanto, el año 19 es el comienzo de una larga e inacabada crisis de la Sierra Minera. El cronista Mariano Grau señalaba que el 95% de las minas estaban total o parcialmente paralizadas por la falta de demanda, pero sobre todo por la extensión de la epidemia en la gripe. Yo lo que detecto en el estudio de fuentes documentales es una carrera de los propietarios mineros contra la humedad, de achicar agua de las minas, porque eso está ahí muy localizado. Es lo que más, cuando buscas la voz en la hemeroteca, la voz de la Unión, minas, automáticamente te lleva a que están importando aparatos, más que aparatos para mejorar la producción, aparatos para achicar el agua de las minas. Va a ser muy importante. Saco un nombre aquí, Mariano Grau. Sabemos muy poco de Mariano Grau. Le llamaban Calahonda, porque era procedente de esa zona. Es un analista de sociedad extraordinario, pero poco sabemos de la biografía. Tenemos una foto de su muerte en los años 20 y poco más, pero desde luego hay que recurrir a él para estudiar este tiempo, ¿no? El artículo de julio del 19 es muy expresivo, La sierra se despuebla, se llama. Habla del desempleo, de la emigración, del poco valor de las viviendas, que se desmontaban, que se vendían los materiales a trozos, y hay comisiones periciales de evaluación y un informe de 1906 del Instituto Nacional de Reformas Sociales ya hablaba de que había una gran insalubridad, y esto en la epidemia se va a notar. En las estrechas calles del casco urbano escaseaban las viviendas en condiciones, se crea un patronato, el Patronato de San José Obrero, para intentar solucionar este tema. Y bueno, y en el 26 de noviembre del año 19, este cronista, Mariano Grau, habla de la situación que puede explicar algunas cosas de las que pasan en la Unión. Dice: en plena almoneda, como bandada de aves de rapiña, han caído sobre nuestra población una verdadera nube de pequeños negociantes, atraídos sin duda por el olor a pueblo muerto, que se va extendiendo por la provincia y aún por otros pueblos limítrofes, por los hay murcianos y albacetenses. Estos pequeños negociantes tienen sus agentes, los cuales tienen cuenta y razón de los que poseen finca urbana y sufren las estrecheces propias de estos tiempos o desean emigrar. De los obreros que tienen algún ajuar o tratan de variar de residencia, y de los que quieren vender alguna alhaja o mueble para hacer frente a la situación. La situación de la Unión quizá hubiera sido otra si hubiera recibido la solidaridad de otros municipios cercanos, pero fue todo lo contrario. Hubo una serie de situaciones especulativas. Y bueno, habla de la situación, dice: salen de nuestro pueblo por vía férrea, por camino, cargamentos de colañas, puertas, ventanas. Bueno, es una descomposición absoluta del municipio. Se constataban frecuencias de salida del puerto de 200 unioneses, y en 1920, solo unos meses después, la Unión había perdido ya dos tercios de todo esto. La emigración, se sabe que mucha fue a Barcelona, a la construcción del puerto de Barcelona. Y la situación del municipio es terrible, con 100.000 pesetas de déficit anual. Y bueno, unos informes pues terribles, ¿no? Un lugar peligroso, mucha gente maleante que viene de fuera, bueno, muchos peligros para los niños, algunos conflictos sociales. Y bueno, hay una situación en este año 19, que por cierto el alcalde era Joaquín Sánchez García, una situación interna. Digo que de fuera no hubo solidaridad, pero dentro vamos a comprobar cómo hay unos cauces internos. Había un poder civil organizado, un cuerpo de bomberos, policía, Cruz Roja, juez de instrucción, guardia civil, notario, registrador de la propiedad, administración. Y bueno, el poder principal en ese momento era la Asociación de Comerciantes Industriales y el Círculo Mercantil e Industrial. Ahí estaban pues las familias del régimen. Sabemos que España era un régimen bipartidista, la época de Alfonso XIII, la familia Maestre, Joaquín Payá, que era del Partido Liberal, como el conde de Romanones. Y el poder radicaba sobre todo en Cartagena, el Sindicato Provincial de Productores de Plomo, que estaba en la plaza de San Francisco, y sobre todo un centro muy importante de poder económico, el Banco de Cartagena. Banco de Cartagena, con sede, por supuesto, en La Unión, en Murcia, en Lorca y en 20 ciudades españolas más. Fue un banco muy,
muy potente que estaba en la Plaza de San Francisco, justo al lado del otro banco, del Banco Central. A la derecha estaba el Banco de Cartagena. Bueno, hay sobre todo una eliminación de los pequeños productores locales, de los partidarios. Hay empresas de fuera que quieren monopolizar la cadena productiva, desembarco especulativo, intermediarios, y bueno, esto es lo que afecta sobre todo. La maquinista de Levante subsiste, la fiesta del taller del 8 de abril es un punto de referencia, y en el año 19 implanta la jornada de 8 horas y el aumento de los jornales. El heredero, como sabemos, fue José Maestre, que fue ministro de Abastecimiento en ese año 19. Y bueno, la Unión, se ha hablado mucho del movimiento obrero. Efectivamente, los años siguientes, en los años de la dictadura de Primo de Rivera, sobre todo en la Segunda República, lo que es el poder obrero, lo que son los dirigentes obreros, sí que lo hay muy potente, y aquí viene Claro Caballero, viene Indalecio Prieto, pero realmente en estos primeros momentos, en el año 10, en el año principio de los años 20, no tiene el movimiento obrero la fuerza que se ha hablado. Yo por lo menos no lo detesto, ¿no? En el Llano del Bear se funda el Partido Socialista, la Casa del Pueblo se inaugura en 1910, sin embargo yo detesto en la Unión más desorganización, ¿no? Las acciones anarquistas parecen más bien gamberradas, no son el anarquismo de la cuenca minera. Yo no lo veo, por lo menos en el año 20 no lo veo así, ¿no? No se celebra ni siquiera el primero de mayo, si hay mucha referencia al conflicto que acabo de citar del año 16, y lo que sí tiene mucha fuerza es el republicanismo de toda la ideología, reivindicando el pasado cantonal, si eso sí era una referencia, y avanza con la mirada puesta hacia el futuro, captando a jóvenes intelectuales como Antonio Ross, el hijo de Pedro Ross, del alcalde, que fue un activo dirigente republicano, y Santos Martínez, sobre todo la figura política más importante de ese tiempo, puesto que llegó a ser secretario personal de Manuel Azaña. Estos militaban en un colectivo que se llamaba Juventud Rebelde y tienen una interesante actividad cultural, política. El centro instructivo, sobre todo. Hemos hablado de Mariano Grau, hemos hablado del maestro Paco Ross, y bueno, este Paco Ross era muy importante en el sentido de la pedagogía y de este republicanismo, que digo no movimiento obrero, sino un republicanismo de distintas ideologías que surge de la pequeña burguesía que había en la Unión. Esta es la familia Ross, el que está arriba es Antonio Ross, que era sobrino de Paco y hijo del alcalde, que fue de la época de Alfonso XIII. Fue un activo dirigente, concejal en Cartagena, oftalmólogo y luego después fundador del Hospital Español en México y asesor de varios presidentes de la República de México. Bueno, las relaciones entre los republicanos y los socialistas son, bueno, inestable. Ellos denuncian algunas cosas, el Partido Socialista existe, pero existen otras 8 agrupaciones. Y bueno, hay una cosa que surge también en estos años que yo os quiero aportarlo aquí, que explica también la importancia del catolicismo, de los movimientos católicos en la Unión, en todos estos años, estos 100 años. La aparición de una alternativa católica de gran solidaridad en estos años, la alternativa en torno al sindicalismo cristiano y la encíclica Rerum Novarum, que es de este tiempo. En estos años de crisis de la restauración surge un nuevo fenómeno, la extensión del sindicalismo cristiano, que la Unión pasa de ser algo inexistente, que no tenemos referencia antes del año 19, pero en el 19 se convierte en un fenómeno sociológico que ha marcado, creo yo, una parte de la personalidad del municipio hasta nuestros días, ¿no? A nivel nacional se detecta en los medios de comunicación una dura pugna por recibir favores oficiales entre los sindicatos socialistas y los católicos. Ahí hay una disputa en este tiempo, ¿no? Siendo esto último una confederación, los católicos, de 353 organismos asentados en toda España. El movimiento obrero tenía representatividad, pero los sindicatos cristianos tenían 60.000 trabajadores afiliados también. Es decir, era un movimiento importante. Peleaban sobre todo por el control de la vocalía obrera de los institutos oficiales y los puestos clave en el Instituto de Reformas Sociales. Los líderes de este movimiento eran Joaquín Herraz, Antonio Perdoné, Carlos Somer, José Fernández, Esteban López, bueno, en fin, una serie de personas.
Uno de los más destacados analistas de este movimiento en Cartagena fue el sacerdote Hugo Moreno, que explicaba tanto en el público como en artículos de prensa el sentido de la encíclica papal de Rerum Novarum, analizando como un arma de la Iglesia para poner orden en la lucha de clases. Dicha encíclica, cuyo significado en latín es de las cosas nuevas o de los cambios políticos, fue la primera de carácter social de la Iglesia Católica. Fue muy promulgada por el Papa León XIII el viernes 15 de mayo de 1891 y fue una carta abierta dirigida a todos los pastores de la Iglesia que versaba sobre las condiciones de vida de las clases trabajadoras. El Papa dejaba patente su apoyo a formar uniones o sindicatos obreros, pero también se reafirmaba en el derecho a la propiedad privada y entraba en cuestiones de fondo sobre política, las empresas, los trabajadores y la Iglesia, proponiendo una organización socioeconómica alternativa que se llamaba distributismo. Fue un posicionamiento claro sobre la revolución industrial, segunda revolución industrial, el conflicto de clases y la sociedad contemporánea. Con esta encíclica la Iglesia pretendió, entre otras cosas, paralizar la descristianización de las masas trabajadoras, en un periodo en el cual su credibilidad se veía disminuida debido a que los sectores populares de la cristiandad e incluso del clero se inclinaban por la idea revolucionaria. Precisó los principios para buscar la justicia social en la economía y la industria. Se acepta generalmente por la historiografía que fue la carta fundacional de la democracia cristiana y una pieza clave de la doctrina social de la Iglesia hasta nuestros días. A nivel práctico, impulsó la constitución y fomento de las asociaciones obreras católicas y el catolicismo social. Recomendó a los católicos la organización de partidos laboristas propios y uniones de trabajadores bajo principios cristianos que favoreciesen los derechos de los trabajadores y la obligación de estos de no perjudicar de modo alguno al capital, ni hacer violencia personal contra sus amos, abstenerse del uso de la fuerza y no apoyar sediciones. Esta tendencia tuvo un fulgurante éxito en la cuenca minera, lugar donde había surgido una variada tipología de movimientos reivindicativos de este corte. Era el caso del periódico El Defensor del Obrero, detrás del cual estaba un colectivo de 1.500 asociados, dirigido entre otros por el sacerdote Eloy Villena y el articulista Fernando Castrillo, miembro del Sindicato Católico Español, con una importante sede en la Unión que estaba dirigida por Pascual Siles. Objetivo: la creación en la comarca de una caja de ahorro y una cooperativa de consumo. En este sindicato había también patronos, aunque criticaban abiertamente la represión policial y los sucesos del año 16. Tenían un respaldo económico del Banco Agrícola Comercial de Bilbao, que le apoyaba en toda España, y reclamaban justicia social, descanso dominical, jornal diario, salario mínimo y creación de talleres comunales, con fórmulas nada revolucionarias ni contrarias al orden social establecido. Así, en una editorial del 4 de febrero del 19, del Eco de Cartagena, el propagandista Juan de Dios Manuel lo expresaba así. Bebo agua, un momento. Bueno, decía que están basados en las normas de justicia que animan a estos sindicatos y a fin de que los intereses patronales no sufran el menor menoscabo con las anteriores peticiones que formulamos, se establece la semana inglesa, que consiste en que trabajar el obrero una hora más cada día para descansar el domingo y cobrar el jornal correspondiente, con lo que las explotaciones no sufren merma alguna y el obrero se beneficia en 3 horas semanales. En su editorial del 24 de octubre del 19 se publicaba en el diario el artículo denominado Yo Socialista, una crítica exacerbada de la ideología imperante en el movimiento obrero, dada la revolución rusa acaecida pocos meses antes, ¿no? Y decía así: no me vuelvas a insinuar semejante barbaridad. Yo he sido socialista durante 4 meses y tengo bastante para saber que el socialismo es una farsa criminal, un despotismo inaguantable, una injusticia por sistema, una explotación de la miseria de los obreros y una impiedad. Oh socialismo, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? ¿A cuántos haces desgraciado? No tengo necesidad de recordarte las conversaciones violentas, incultas y blasfemas en nuestros centros obreros, palabras groseras, continuos insultos a los burgueses, calumnias y horrores contra curas y frailes sin ton ni son. Y el arrepentido articulista, amparado en el anonimato, señalaba las características de publicaciones de esa ideología, en su mayoría de efímera vida, que habían existido y existían de tipo obrero, como la lucha de clases, el ruido, tierra y libertad o el radical, acusados de amarillismo y falta de rigor.
también las coacciones en los momentos de huelga y las manifestaciones contrarias a la religión. El sindicalismo católico era muy poderoso en la comarca y tenía el apoyo de importantes intelectuales y filántropos como la familia Cegato. En Alumbres pusieron en marcha la Casa Social Católica, dirigida por Juan Salas. Esos activos grupos católicos llevaban a cabo una activa campaña para difundir sus ideas y se llamaban propagandistas. Así mismo. Uno de ellos, Juan de Dios Manuel, explicaba en el Eco de Cartagena, en un editorial llamado Frutos de la Sindicación Católica, mediten los patronos, mediten todos, las características de este movimiento, cuyo lema era uno por otros y Dios por todos. Y aquí en la Unión pues, se detecta ese movimiento en el año 19. Presumían de haber llegado a la comarca para activar los ánimos, acabar con las huelgas y remediar los males del obrero. Denunciaban los abusos de patronos y comerciantes y la situación material de los obreros, lanzando un mensaje de optimismo por el final de la Primera Guerra Mundial. Ahora que la sierra de Cartagena disfruta de una tranquilidad desconocida hace mucho, ahora que para los mercados se abren nuevos y lisonjeros horizontes con la terminación de la guerra, ahora que se acabaron los odios mediante el reinado del amor, ahora que las luchas enconadas han terminado, es conveniente que mediten los patronos, mediten el comercio y meditemos todos la conducta que en adelante debemos observar a fin de que nuestro lema bendito sea una consoladora realidad y podamos felicitarnos porque trabajemos en la medida que nuestras fuerzas unos por otros, que a no dudarlo, Dios laborará por todo. En ese mismo ejemplar del Eco, otra propagandista que firmaba Vimos relacionaba el espíritu de ese movimiento con la encíclica en este párrafo. A los ricos y a los amos toca que no deben tener a los obreros por esclavos, que deben en ellos respetar la dignidad de la persona y la nobleza que esa persona añade lo que se llama carácter de cristiano. Que si se tiene en cuenta la razón natural y la filosofía cristiana, no es vergonzoso para el hombre ni le rebaja ejercer un oficio por salario, pues le habilita tal oficio para poder honradamente sustentar su vida. Que lo que verdaderamente es vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres, como si no fuesen más que cosas, para sacar provecho de ellos y no estimarlos es malo que lo que quieren decir sus músculos y su fuerza. Bueno, se ponía acento sobre todo en el bajo salario, la violencia, la falta de respeto, y hay, bueno, pues muchos editoriales en este sentido. En este contexto aparece la figura del escritor Juan Puyol, que he hecho alusión a él antes, quien tenía una columna denominada La vida cotidiana y, bueno, pues hablaba de todas estas cosas y de determinado sindicalismo violento, estableciendo pues algunas conclusiones en el sentido de que podía haber una defensa del obrero alternativa, ¿no? Y, bueno, desde estos sindicalismos cristianos se predicaba que debía haber una cierta buena conducta, que había garitos, que había mesas de juego, sobre todo las mesas de monte, que había que ocuparse más de la educación de los hijos, la moral, el tema de la vivienda, el ocio. Y bueno, cosas que se piden, pues defensa de instituciones como la familia, la religión y la patria, estudio de los problemas que hay de tipo social, y también se establece la posibilidad de organizar cooperativas de consumo, obrero, y bueno, fue en el año 19 cuando aparecen nuevas secciones de consumo, nuevas situaciones, y bueno, yo he intentado presentar no es senta de crudeza la situación que se produce en el año 19, denunciar un poco lo que fue la falta de solidaridad, más bien todo lo contrario, de toda la provincia, que no tuvo la Unión, prácticamente pues dejaron impune las actuaciones de personas que vinieron a rapiñar la zona, y luego la existencia desde dentro, desde los propios poderes que había en la ciudad, la búsqueda de soluciones desde el movimiento obrero, desde el republicanismo y también desde una solidaridad cristiana, que yo creo que todas estas distintas tendencias explican un poco lo que ha sido la sociedad de la Unión en estos últimos 100 años y nos puede pues intentar sacar algunas reflexiones y bueno, y la idea es profundizar mucho más en todo esto. Hay mucha fuente documental de la Unión que está todavía ahí, que está esperando ser investigada. Y sobre todo esta parte de las epidemias y esta parte del sindicalismo cristiano
yo creo que es una vía que la tenemos que explotar, que tenemos que investigar un poquito más y que puede explicar muchas cosas de lo que ha sido la vida de la Unión luego los años siguientes, los años 20, los años 30. Pues encantado, como he dicho, de estar aquí y hasta siempre. Si hay alguna pregunta o algo que quieren que conteste, pues encantado. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer una vez más a nuestro conferenciante de hoy, a Paco, que tan amablemente aceptara la invitación, medio asalto que te hice, pidiéndote que quisiera ser nuestro ponente la mañana de hoy. La verdad que ha sido interesantísimo, ha destacado un par de elementos, a mi juicio, que son fundamentales en la historia de los últimos 100 años, ¿no? Una es esa permanente presencia, lo que el maestro Asensio Sáenz decía de la ensabanada, de mi querida ensabanada, de la muerte, ¿no? A través de las enfermedades, de los accidentes y tal, y que eso ha forjado mucho el carácter de la Unión, del unionense. Y en segundo lugar, pues efectivamente, esa presencia del elemento cristiano, de las comunidades de base que realmente. Yo desconocía cuál era el origen, aquí hay personas que podían hablar mucho mejor de esto que yo, de los movimientos de base cristianos, pero efectivamente resulta muy esclarecedor saber de esa encíclica y de cómo se trasladó y lo que supuso en ese contexto. A mí me sorprendió mucho, porque yo conocía la época de los años 30, yo siempre el historiador cuando entra va con un pensamiento. Claro, lo que pasa es que si eres un historiador honrado, el pensamiento te lo dejas cuando contrastas la fuente. Si tú vas con ese pensamiento y eres periodista o eres investigador y sigues con tu discurso hasta la muerte, pues no eres honrado. Yo me encontré con dos factores que no esperaba. Esperé una crisis minera, esperé que la Primera Guerra Mundial había sido un auge y me encontré con que no. Me encontré con que no se cumplieron las expectativas económicas. Entonces, la crisis estaba justo ahí en el momento en el que toda España estaba exportando y una cosa rara, el tema de los submarinos, y luego me encontré que el problema no era en las exportaciones, que el problema estaba en la incidencia del virus. Y es verdad que está el puerto de Barcelona, entonces las comunicaciones marítimas eran muy importantes, el puerto de Barcelona absorbe mucho. Yo te puedo decir que el pan tumaca seguramente lo inventó un unionense, porque la gran emigración del puerto es unionense, que estamos hablando de que el 50%, estamos hablando de 200 personas que se van cada día, que embarcan en las líneas regulares que hay. Me encontré con eso y me encontré unos movimientos cristianos que yo no pensaba que era, yo pensé que podíamos radicarlo en los años 60, 70, pero me encontré con esa sorpresa, con lo cual tiré de ahí, lo publiqué en un artículo y, en fin, yo animo a que haya grupos de investigadores que trabajen en ese tema, porque de luego tiene mucho que... Yo solamente he cogido la punta del iceberg, que hay que ver todas esas personas que se implicaron, quién son, que yo lo he dicho por encima, pero yo no sé la historia de ese sacerdote, de ese pensador, de gente que se vino aquí, mientras otros se estaban yendo y otros venían a rapiñar. Hay gente del movimiento obrero, hay gente del sindicalismo cristiano que viene a la Unión para ayudar. Y eso es algo que yo creo que se debe estudiar, y se debe estudiar con un pensamiento muy abierto. Sin duda debe ser un material apasionante que merecería la pena que corresponda lo explotara, ¿no? Y lo investigara. Lo del Pan Tumaca también. Aunque es verdad que has comentado una cosa que me ha llamado la atención a propósito de esto, que los movimientos anarquistas en la Unión, bueno, que eran como una especie de gamberradas. Es verdad que cuando se trasladan precisamente a Barcelona, a Cataluña, el conocimiento de los explosivos, los dinamiteros, tendrán un papel fundamental tanto en el movimiento anarquista como posteriormente en la guerra civil. Pero eso es para otro momento. En años posteriores, en los años 10, los años 20, no está el anarquismo
en ese nivel de... En ese nivel de desarrollo. Yo no sé si alguien quiere tener alguna intervención más. Si no la hay, pues quiero reiterar el agradecimiento a nuestro ponente. Quiero agradecer, me voy a permitir, ha sido para mí una sorpresa, la presencia del director general de Patrimonio, Pablo Roqueaiz, que nos está acompañando esta mañana y que es un orgullo, ¿no?, que esté con nosotros. Yo te invito a que vengas a más cosas de las actuaciones que tengamos en la asociación. Ahora mismo la persona de la que depende, por ejemplo, el Museo Minero o la ejecución, claro, de las obras de la reforma del activo mercado público. O sea que es importante que esté aquí, ¿no? Uh-huh. Esta mañana con nosotros. Ya te captaré para otra palabra. Por lo demás, vamos a dar por concluido este acto cultural. Vamos a darlo por finalizado. Ya sabéis que viene el momento más difícil de todo el año de la asociación, que es el cual nos vemos obligados a solo por unas breves horas separarnos. Tenemos la obligación de constituirnos en la Asamblea General Ordinaria, que es ineludible, una obligación legal que tenemos y que nos trata más comprensiblemente, nos dejan ese ratito para que estemos libres. Y ya mientras ella también hace sus cosas de asueto. Muchas gracias a todos y damos por finalizado el acto. Académica de Empresariales y MBA. Toda su vida ha trabajado en el sector bancario, primero en el Banco de Madrid y posteriormente en el Deutsche Bank, llegando a desempeñar su dirección desde 1992 hasta su prejubilación en 2013, para jubilarse definitivamente en el año 2015. Es vicepresidente desde 1993 de la Asociación Premio Profesionista del Año de Cartagena, consejero de Educación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena y presidente de la Fundación Universitaria Isidoriana, dedicada a la formación de empleados de empresas de la región y del resto de España. Le invite, caballero, el presidente de honor, don Santiago Guillén García. Y es doctorando en Derecho Procesal en la misma institución. Ejerce en la actualidad la abogacía siendo titular de su propio despacho, y esto lo añado yo, en la calle del Carmen de Cartagena, que es muy buena calle. Ha dedicado buena parte de su vida a dos de sus pasiones, como son el flamenco y el deporte. Ha sido jugador de baloncesto en el club local
CB Sierra Mar, Club de Baloncesto Sierra Mar, que actualmente una de sus secciones se encuentra patrocinada por Bernabé Abogados S. En cuanto al flamenco, ha sido colaborador y corresponsal en diversos medios de comunicación, haciéndolo en la actualidad para el medio de comunicación más prestigioso de todo el mundo, Spot Flamenco. Desde 2019 es concejal del Ayuntamiento de la Unión y desde 2021 es portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Y añado, y desde el año 2023 será el próximo alcalde de la Unión por el Partido Popular. Carlos Fernando Bernabé Pérez. Don Victoriano Martínez Ortega, comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Murcia. Es licenciado en Derecho, en Criminología, diplomado en Ciencias Policiales, máster universitario en Formación del Profesorado para Educación Secundaria, máster en Dirección Estratégica para la Seguridad Pública y colegiado como abogado no ejerciente en el Ilustrísimo Colegio de Abogados de Cartagena. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en el año 1993 como inspector de la policía en la escala ejecutiva. Fue destinado directamente a la localidad de San Sebastián, donde estuvo ejerciendo primero como jefe del grupo de estupefacientes y posteriormente como jefe de la brigada de policía judicial. Labor que desempeñó hasta el año 2002, en la que consiguió destino en la Jefatura Superior de Murcia. Ha desarrollado desde entonces toda su carrera profesional en la brigada de extranjería y fronteras, salvo un paréntesis de un año que estuvo destinado en Granada. Durante su trayectoria profesional ha realizado multitud de servicios operativos de una gran repercusión a nivel regional y nacional, siendo condecorado en San Sebastián con la Cruz Blanca al Mérito Provincial en el año 2002, con la Cruz Roja al Mérito Policial en el año 2009 en Murcia y nuevamente con la Cruz Blanca al Mérito Policial en Murcia en el año 2021, por resaltar solo algunos de sus hitos más relevantes. A pesar de nacer en Madrid, creció y se crió en la localidad asturiana minera y dinamitera de Mieres del Camino, donde fue destinado su padre en el año 1979 como policía armada y donde vivió desde los 12 hasta los 24 años. Ciudad con la que tiene un gran vínculo y donde conserva aún su casa, donde vivió tantos años, permaneciendo aún muy a esa localidad y siendo parte de diversas instituciones y asociaciones de la zona. Le invite, caballero, el presidente de la Orden del Caballero de Santa Bárbara, don Carlos Fernando Bernabé Pérez. Yo trabajo en el área.
¿Y si se ha puesto la chaqueta antibala? Está flojo, Carta. No, no. Puede pinchar. Ese era, era el segundo año. Nuestro cuarto punto del día es el informe del presidente. A continuación va a tomar la palabra nuestro querido presidente Carlos Fernando Bernabé Pérez, al que ruego, a los comensales y a los caballeros de la mesa, que mantengan el silencio debido y el respeto a nuestro querido presidente. Vamos a dar comienzo a esta primera intervención, saludando como corresponde a las autoridades presentes, excelentísimo senador del Reino de España, señor comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Frontera del Cuerpo Nacional de Policía, señores miembros de la Junta Directiva, caballeros de Santa Bárbara, muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a la edición de esta Asamblea General Ordinaria de nuestra querida asociación. A lo mejor a veces soy un poco repetitivo, pero es mi costumbre comenzar siempre dando la bienvenida a los nuevos caballeros que han sido nombrados en la mañana de hoy. Es un inmenso orgullo y placer que paséis a formar parte de nuestra asociación. Os pedimos que ya desde ya os integréis con el pleno derecho en la misma. Os pido, como siempre, la colaboración a los más veteranos para que ese proceso sea más fácil. Y que, por supuesto, comencéis a disfrutar, a colaborar y a participar en la vida de la asociación, como esperamos de vosotros que hagáis vuestra nueva condición de caballeros de Santa Bárbara. Como conocéis, la finalidad de esta intervención del presidente es ofrecer un resumen anual de las actividades desarrolladas a lo largo de este año. Quiero, antes de eso, resaltar, porque parece que el tiempo pasa muy rápido y las cosas se olvidan, que hace solo un año todavía llevábamos las mascarillas puestas. Misa, acto cultural, evidentemente durante la comida no, en muy breve tiempo, en un lapso muy breve de tiempo, pues bueno, hemos superado una situación extremadamente compleja, extremadamente complicada. Creo que da muchísimo gusto poder celebrar este acto pues plenamente liberado de esa obligación de la mascarilla, aunque siempre tenemos que tener la precaución y seamos todos conscientes de que existe un riesgo, un peligro que puede acecharnos en cualquier momento. Y solamente pues esperemos y robemos que Santa Bárbara nos proteja para que no sea así. Tomando el hilo de las actividades desarrolladas a lo largo del año 2022, debo recordar que comenzamos con muy buen pie, llevando a cabo una actividad de la que verdaderamente me siento muy orgulloso. Creo que fue por la novedad que supuso, por lo que implica y por la repercusión que tuvo.
rey. Antonio, tú tranquilo. Bueno, me refería a la jornada medioambiental de reforestación que promovió la asociación, que tuvo lugar el día 13 de marzo y que consistió en la plantación de 100 plantas de especies autóctonas de nuestra sierra mineral. Me lo tengo que leer porque tengo que recordarlo. Plantamos acebuches, lentiscos, jaguartos, jaguartos moriscos y cantuesos. Y todo ello en una zona tan emblemática y querida como es el paraje del Chorrillo. Optamos por esa vegetación, pues se trata de ejemplares que quedan pocos en el lugar y con lo cual se contribuía especialmente a mejorar el entorno, a nuestro ecosistema original. Y para asegurar el crecimiento y el desarrollo de esas plantas, se instalaron, y los recordaréis que estuvimos ahí, pues unas redecillas, una guía que facilitara su crecimiento y un sistema de riego por cotidiano. Mediante esta actuación, los caballeros de Santa Bárbara contribuimos y aportamos nuestro pequeño granito de arena, pero de eso se trata, de que entre todos sumemos a la recuperación de un ámbito y un entorno tan degradado como es el de nuestra sierra minera y a contribuir a que el Chorrillo, sea un paraje tan querido y emblemático, sea un lugar mucho más bonito y cuidado por la plantación de todas las plantas aromáticas. Y además, resultó una excelente ocasión para que los más jóvenes, y eso es lo que yo creo que es lo verdaderamente bonito, contribuimos a que conocieran y aprendieran a cuidar nuestro entorno natural y se concienciaran para poder respetarlo mucho más todavía. Debo recordar que esta iniciativa se llevó a cabo en colaboración con el colectivo unionense Salvemos el Chorrillo y el asesoramiento de la Asociación ARBA Cartagena La Unión, entidades a las que, por supuesto, agradecemos su ayuda y en la que quiero destacar muy especialmente la labor esencial y primordial que tuvo y planteó nuestro caballero Juan Mariano, al que quiero públicamente agradecerte toda tu, cómo te presentaste, cómo formas parte de todo, de Chorrillo, de ARBA y de nosotros, y sin ti esto no hubiera sido, aquella actuación no hubiera sido posible. Así que pido un aplauso, por favor. Aquí de ahí tiene un corazón que es más grande que todo este salón. Debo recordar también que tuvimos el plus de contar con la presencia de la conocida periodista Marta García, presentadora y editora del informativo diario del canal autonómico 7 Región de Murcia, que actuó como madrina de la jornada. Como decía, esta jornada supuso un gran éxito de participación e igual Monte tuvo una gran proyección en los medios de comunicación, puesto que amén de la colaboración siempre permanente y constante del diario La Unión de Hoy, Antonio también, Carlos se ha excusado de tener cuestiones familiares y personales que atender, ayer tarde hablé con él. El agradecimiento para la Unión de Hoy es siempre eterno y presente y permanente, pero bueno, la presencia de un medio de televisión autonómico pues nos da una proyección mucho más amplia. Este presidente que os habla fue entrevistado en los estudios del canal de televisión para el informativo de la media noche autonómica con el periodista Luis Alcázar. Pude explicar qué es la asociación y cuáles son sus objetivos. Eso creo que es una gran oportunidad para darnos a conocer. Y además, ya el día de que tuvo lugar esa reforestación, esa plantación de plantas autóctonas, vino también el canal de televisión y le dio la cobertura televisiva a la noticia con la repercusión que todo eso siente. Y fue una jornada magnífica que además, si alguno no lo habéis hecho todavía desde entonces, os invito a que paseéis por el Chorrillo, que hagáis una pequeña excursión, ya sabéis que está apenas medio kilómetro de aquí, y veáis pues bueno, lo bonito que está, la gran labor que lleva el colectivo del Chorrillo en su mantenimiento y limpieza, y el modesto y pequeño granito de arena que aportamos la Orden de los Caballeros de Santa Bárbara.
algunos plantamos un poco más que otros. Es mi tío. Ella, que sé que va a estar pidiendo. Dicho lo cual, seguimos con el repaso del año. Y es que pocos días después de aquella jornada, el 27 de marzo, pues tuvimos la oportunidad de celebrar y disfrutar la octava jornada de convivencia en la Finca Mayor, en la que, como siempre, gozamos de nuestras amistades, de nuestras familias, que quede alto y claro, de nuestras esposas, de nuestras damas, de nuestros hijos, nuestros amigos. Esto es una jornada abierta a todo el mundo. Tuvimos una gran asistencia y lo único que cariñosamente os quiero reprochar es que, curiosamente, solo venís a la comida. Pero el clásico partido de fútbol 7, ese hacer un poco de deporte antes de que nos dediquemos ya al asunto gastronómico, pues el año pasado apenas pudimos hacer, los pocos que estuvimos allí, no llegó ni a una especie de entrenamiento, un peloteo, porque es que no nos daba la pena. Será eso. Que viene 2001 de gana la camiseta. Señor secretario, el año que viene, 2001, se invita a toda la jornada de convivencia. ¡No! Ya que vamos a tener patrocinador, una chándale y dentro. Si no, luego parece que el pesado soy yo y eso. Ya que tenemos patrocinador para el partidillo fútbol 7, os animo a que recuperemos el espíritu olímpico que siempre nos ha caracterizado y que quejamos un poco esa jornada, que es parte de la jornada, que forme parte importante de la convivencia. Hacer un poquito de vuelta. Igualmente, y como siempre, en colaboración con la cofradía del Santísimo Cristo de los Mineros, el día 3 de abril, como ya es tradición, volvimos a participar en el Vía Crucis Minero. Y debo resaltar que esta edición, los caballeros, tuvimos una vez más un papel destacado en el éxito del mismo, ya que portamos, en primer lugar, durante dos estaciones seguidas, a hombros el Cristo, y además puedo alardear de que mantuvimos la integridad del Vía Crucis pese al intenso frío y el viento imperante que muchos de los que estuvisteis aquí, hizo que pocas personas se acercaran aquel día a la celebración del Vía Crucis, lo cual fue creo que es de justicia, al menos para que conste acta, señor secretario, que pongamos en valor el mérito de los que ayer estuvimos presentes desde el principio hasta el final, aguantando durante varias horas las inclemencias del tiempo, que fue un día crudo, y haciendo gala de ese espíritu altruista y cristiano que preside esta orden de caballería. Finalmente, el 9 de noviembre, una representación de la directiva acudió invitada a la inauguración de la exposición conmemorativa del quinto centenario del nombramiento de Santa Bárbara como patrona del arma de artillería del Ejército de Tierra que organizó el Regimiento de Artillería Antiaérea número 73 de Cartagena. Fue un encuentro breve, sencillo, muy bonito, pero que sirvió, vamos, le han ido ahí, para conocernos, dar a conocer los lazos que nos unen en torno a la figura de Santa Bárbara, y quedamos y acordamos que seguiríamos profundizando en ese conocimiento mutuo, y probablemente puede que todo esto termine en un nuevo acto de hermanamiento
con el regimiento de artillería, cosa que sería todo un honor para esta asociación. Y a propósito de este centenario, debo también resaltar que a lo largo de todo este año se ha promovido el otorgamiento de la medalla, esta medalla conmemorativa del quinto centenario de la proclamación de Santa Bárbara como patrona del arma de artillería, que se ha solicitado para nuestra orden, así como para todos los caballeros que también lo habéis solicitado. Tarea en la que tengo un rato placer de destacar la labor que ha desarrollado nuestro comendador jurídico, don José Miguel Vega Balboa, a quien agradezco igualmente públicamente su esfuerzo desinteresado y confiado en que todo tenga su recompensa una vez se permiten todas las peticiones, y pido también un aplauso. Muy bien. Hasta aquí lo que hemos hecho en este año 2022, en el debe, en la parte negativa de esta directiva, debo dejar constancia que se nos ha quedado pendiente la celebración de elecciones, porque hay muchas celdas que deberíamos haberlos hecho, pero bueno, ha resultado materialmente imposible el tiempo que se requiere. Si hubiera a todos nos gustaría disponer del tiempo necesario para gestionar mejor la llevanza y gobernanza de la asociación, pero hay veces en que las circunstancias mandan y cada uno tiene sus ocupaciones y el mundo no es tan sencillo. No obstante, ha de ser uno de los primeros capítulos que tengamos a bien desarrollar durante el próximo ejercicio. También hay que dejar nota de la frustración que supuso el tener que cancelar el viaje en enero ante la ausencia de interés de un número suficiente de afectados, de asociados incluso. Esperamos acertar el año que viene, que vuelva a tener acogida, como ha sido costumbre durante esta última década, y si vemos que realmente no hay un número suficiente, pues sin ningún problema, se entenderá que es una actividad que no, ya ha dejado de tener interés y se dejará de hacer. Y por último, y aunque aquí, como siempre, mi querido amigo Leandro, se me ha adelantado un poco. Perdón. Iba a decir y digo que todavía no hemos acabado el 2022 y que efectivamente está en nuestro interés el promover antes de cara a la Navidad, y así lo haremos, una campaña solidaria, siempre, como siempre, a favor de Cáritas, de cara a la Navidad, y de la que espero en breve que tengáis noticias y que cuento con todo, como siempre, con vuestro espíritu de colaboración y de ayuda a la gente que más lo necesita, y seguro que pues nuestra Santa Bárbara querida querrá que todo ella sea. Caballeros de Santa Bárbara, caballeros. Hombre, pero es que para recordarle que hemos vivido una Santa Bárbara nueva. Y esto es lo que digno de decir, todavía no la hemos visto. Como ya encargado y solicitado, sabéis que tenemos un problema en las celebraciones de Santa Bárbara, la misa, y es que la imagen, bueno, para que tiene un tamaño importante, la que está en su capilla tiene un tamaño importante y además está a una altura considerable. Para que no sufra daños en los desplazamientos que hacemos, pues hemos encargado una imagen propia de la asociación, así que todo. Y quería que fuera una sorpresa para el año que viene. El año que viene un pañuelito en la boca. Pues nada, el año que viene que sepáis que contaremos con una imagen de Santa Bárbara propia, más modesta evidentemente que la que existe en la iglesia del Rosario, y que presidirá la celebración de la misa de Santa Bárbara del 4 de diciembre. Y ahora, si nadie más, Leandro, tiene nada más que decirme, como siempre, os deseo que Santa Bárbara lo guarde y nos proteja. Nada más y muchas gracias. Caballeros de Santa Bárbara, siempre ha sido costumbre y tradición que el 4 de diciembre
como evocaba nuestro canciller hacía unos años, la sierra bajara a la Unión a celebrar este día. Queda poco para que todo eso vuelva a suceder. Os invito a que así sea. Caballeros de Santa Bárbara, ¡viva Santa Bárbara! ¡Viva! ¡Viva la Unión! ¡Viva! ¡Y viva España! ¡Viva! Es solamente que de verdad, creerme, siento muy orgulloso de pertenecer a esta asociación. Yo provengo de una localidad. He nacido, soy un hombre de mundo, he nacido en Madrid, me he criado en Asturias, estoy en Murcia, soy una persona de mundo. Pero yo me he criado fundamentalmente lo que es mi infancia, parte de mi infancia y mi juventud, hasta que me hice un hombre y me hice inspector de policía y me fui a las Vascongadas en los años 90, en una localidad minera, tan minera como esta. Precisamente me ha dicho Carlos hoy que son las dos únicas ciudades que son consideradas ciudades mineras en toda España. Yo me siento muy orgulloso. Sigo viviendo, o sea, yo sigo teniendo mi residencia, sigo teniendo mi casa en Mieles del Camino, una localidad minera por excelencia, una localidad minera. Yo de hecho tengo mi casa justamente al lado del monumento al minero al cual hemos hecho reverencia hoy en este acto, lo cual el hecho de pertenecer en la Unión, en la provincia de mis padres, en la localidad minera por excelencia, con esas reminiscencias que tengo yo de Mieles, esto me produce una mayor satisfacción todavía, porque yo tengo unos vínculos muy estrechos. Yo he sido, como le decía a mis compañeros con tertulios y de comensales, y yo he sido, bueno, en la universidad era camarero en un bar donde los mineros pasaban por ahí a tomarse su cazalla para bajar a la jaula. Todos mis compañeros del colegio han sido mineros y están jubilados. La referencia que tengo yo, además ganando una pasta. Pero todos están jubilados, pero todos han sido mineros. Todos mis compañeros del colegio, del instituto, de mi educación secundaria, todos han trabajado en eso. Por eso que digo que yo tengo pertenezco a varias asociaciones de Mieles relacionadas con la minería. Y me alegro un montón estar en esta. Yo solamente te digo, Carlos, que espero poder demostrar a lo largo de los próximos años estar a la altura de la gente que estoy formando parte de esta asociación. Muy bien.